Buenas noches, Ronald, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, por acá, terminando de cenar y esperando la clase. Ah, okay, me aprovecho. Gracias. ¿Cómo siguió, Lick? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Bien. Okay, ¿y usted qué tal? Ya contando los días. Contando los días. Preparando parciales, que es la parte más difícil. ¿En qué universidad da clase? En la Gavidia. Ah, okay, muy bien. Es que así, ahorita estamos en marea alta. Ah, sí, va, porque ya están por cerrar ciclo. Esta semana. Ah, muy bien. Y así, toca de velo estos días. Ah, sí, ¿y cuántos alumnos tiene? 88 Como en una materia. Señor padre, ¿y qué materia es? Tecnología Industrial 1. 80 alumnos. Sí. Wow. Y Okay. Matemática 1. Ahí solo tengo dos. Algo disparado. Cabal. Pero ni modo. Que sí, pero no me va a complicar la vida. Voy a automatizar el parcial porque es en modo. Ah, okay. Ajá, entonces, ya, eso, lo peor que nos dan 3 días para entregar todo. Pero no me voy a complicar. Sí. Automatizado, sí, automatizado. Está bien, está bien. Vaya, pues esperemos entonces que se Ah, incorporen vale, los bien, los compañeros. compañeros. Termine de comer. Gracias, Lick. Bueno, pues.
Bienvenidos los que van llegando. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal está? ¿Listo para continuar? Ya aquí esperando. Perfecto. Vamos a esperar a los compañeros y empezamos, ¿ok? Okay. Bien, recuerde que hoy vamos a seguir con el archivo de ayer. El conversor de temperatura. Vamos a darle 2 minutos más a los compañeros, ¿ok?
Bien, yo creería que empezamos. Okay, sesión número 17, cada vez más cerca del fin. Nuestra agenda para hoy, saludo, bienvenida. Vamos a ver el contenido de hoy. El objetivo, tomaremos asistencia, desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre. ¿Cuál es el contenido? Siempre continuamos con programando en Visual Basic, siempre en los formularios de usuario, pero ahora vamos a ver los controles de formulario. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar los diferentes controles que son utilizados dentro de los formularios de Visual Basic mediante el procedimiento correspondiente. Pero ¿qué son los controles del formulario? Estos son los que se usan cuando se desea hacer referencia e interactuar fácilmente con datos de celdas sin usar el código de Visual Basic y cuando se quieren agregar controles a hojas de gráfico. También podemos ejecutar macros usando los controles de formulario, que es lo que estamos aprendiendo, para adjuntar puede adjuntar una macro existente a un control o bien escribirla o grabarla una nueva macro, que es, como les repito, lo que estamos haciendo o lo que empezamos el día de ayer. ¿Cuáles son los controles más utilizados? Son estos tres: etiqueta o el label, que es donde nosotros escribimos las indicaciones, títulos, nombres del recuadro, etcétera. Acá el texto se modifica en la propiedad caption que también lo estábamos aprendiendo el día de ayer. Y los cuadros de texto también, los text box, que esta permite rellenar los datos en un formulario. Son cajitas donde el usuario puede escribir y lo estábamos viendo también el día de ayer cuando poníamos una cantidad X. Todavía no se estaba resolviendo el problema, solo estábamos permitiendo que agregara información. Luego tenemos el control botón de comando o el command button, que este puede iniciar una acción o conjunto de acciones al momento de dar clic. Es lo que también estábamos viendo que hoy vamos a programar ese botoncito de temperaturas, que es el que va a hacer la conversión. ¿Ok? Y espero yo que podamos iniciar este nuevo formulario, donde los datos que nosotros vayamos ingresando se queden reflejados en una hoja de Excel. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con este formulario, pero primero vamos a terminar el que empezamos el día de ayer. ¿Ok? Vaya abriéndolo mientras paso la asistencia. Ok. Vamos a ver. Recuerde siempre ponerle su nombre completo al dispositivo y la cámara, ¿verdad? Alison Escobar. Todavía no ha venido Alison. Billy Anderson. Perdón, presente. Muy bien, gracias. Carlos Lemus. Sí. Muy bien, gracias. Erika Mabel. Presente. Listo. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Ok. José Vladimir. No. Carla Leticia. Presente. Ah, ok. Carla Leticia. Presente. Listo. Katherine Lacey. No. Kevin Steven. No. Mario Ernesto.
Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Y William Arevalo. Todavía no. Ok, Allison. Annelies. No. Katherine Lacey. No. Y Kevin Steele. No. Ok. Entonces, continuemos nosotros. Bien, estábamos trabajando entre al archivo de ayer, luego entra a Visual Basic. Ya me voy a salir acá. Estamos acá, le damos en Visual Basic y nos carga el archivo. Okay. Entonces, vamos ahora a darle doble clic al botón y teníamos este código a medio camino. Me indican cuando ya lo tengan, por favor. Listo. Muy bien. Puede hacerle un poco de zoom, Lee, por favor. Lo que pasa es que cuando empiece a escribir, la pantalla se mueve. Entonces, me genera mi conflicto. Ya le cambié el tamaño a la letra porque se Sí, la sí. puse más grande, pero miren, cuando yo no puedo hacer más acá, solo apuntes, entonces no me funciona, no puedo escribir. Eso es lo más cerca que lo puedo tener. Porque si yo hago esto y empiezo a escribir, mire, se mueve. ¿Ok? Gracias. Entonces, vamos a poner nuestro comentario donde le decimos si es Celsius, convertir a Fahrenheit. Fahrenheit. ¿Okay? Recuerde que la comilla simple lo convierte en un comentario. ¿Okay? Vamos a recordar antes de continuar yo ahí, ¿cómo se llama este cuadro? Text temperatura. ¿Cómo se llama este otro? CMB tipo. ¿Ok? ¿Por qué me estaba recordando? Ah, porque aquí ya lo voy a utilizar y para no equivocarme. Entonces, if CMB tipo punto list index es igual a cero, entonces ya se los voy a acercar, pero les explico acá. Temperatura es una variable que la vamos a tomar del cuadro de texto, temperatura. Y le ponemos el punto value para que lo convierta en un valor numérico. Ah, chispa, espérame aquí. En el primero no va esto. Esto es para el segundo. Temperatura.value por 1.8
más 32. Recuerde, el punto value es para que lo reconozca como un valor de tipo texto. Después de esto, presiono Enter y en el Message Box le vamos a poner la variable temperatura, que es la que tenemos ahí arriba, y vamos a poner entre comillas y un espacio Fahrenheit. ¿Por qué lo ponemos así? Porque en mi cuadro de texto, aparte que yo quiero que me muestre el resultado, quiero que me diga si es Celsius o si es Fahrenheit. Y le vamos a agregar con la I este código AMP, AMP, no me aplica para el resto de información, pero con este segundo Fahrenheit le estoy poniendo el nombre a mi cuadro. Ahorita, solo para efectos de prueba, porque aquí nos haría falta algo. Si yo le doy clic acá, uy, qué chiquitito quedó este cuadro. Ya le vamos a cambiar tamaño. Y le pongo 25. Le doy convertir. Mire, me lo convierte. Por lo menos esta parte ya la hace. Pero si yo le cambio acá, aquí no me puede dar ningún resultado porque todavía no lo hemos configurado. Entonces, luego de este, le voy a hacer, copié este ahorita si gusta. Lo que hemos agregado, primero le dimos doble clic al botón convertir y después agregamos este código. Recordando que el primero es un comentario. Y ustedes me indican cuando ya lo tengan. Listo. Muy bien. ¿Los demás? Estamos ya. Si gusta, pruébelo. Así como está, le debe funcionar la primera parte que les mostré ahorita. Si a alguien no le funciona, dígame y lo revisamos, ¿ok? A mí me cambió el nombre del test. Me dio la respuesta, me dio como nombre. ¿En cuál parte? Cuando le da. Voy a mostrar. Ah, ok, espéreme pues. Espéreme. Que si no, dejo de compartir. No lo logro ver bien.
Pero eso sí es. El astringar al principio, estar siempre exigido. Sí. Ah, ok, pensé que te fallaba. Ah, no, en el 77 que está ahí a la par. Ah, Ahorita lo sí. corregimos. Espérame. Bien, dele acá en la label 1, dele clic ahí donde teníamos escrito temperatura. ¿Lo tiene escrito No, todavía o? no, este cuadrito. Espéreme que no la escucho. ¿Cómo dice? ¿Cómo veo de nuevo ese cuadro de diálogo? ¿Cuál? ¿Cuál cuadro de diálogo? ¿Esto? Ya lo encontré, perdón, lo tenía en Ok. pantalla. Ok. Ya lo encontró. Sí, ya. Vaya, en las propiedades, aquí a un lado, en el name, ¿qué dice? Temperatura. Ah, ok, eso está bien. Y en el caption, va, el problema, Temperatura también. ¿mande? Temperatura también. También, va, el problema acá en el label es que usted le puso temperatura y esa es nuestra variable. Entonces, es como que le haya asignado la variable temperatura y cada vez que le cambie, el resultado ahí le va a cambiar. Déjelo, cámbiale el nombre y póngale etiqueta, no hay ningún problema. ¿Ok? Quiero ver si le podemos cambiar el tamaño. Pues yo no le veo que cambie mucho. ¿Verdad que no se ven mucho los cambios? Ahí. Ahí ya se ve un poquito más cerca, va. Ahora me quedo muy grande. Bien, ahí se lee un poquito más, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, entonces estábamos que a este voy a ser un poquito más grande. Por ahí. A esta etiqueta no le cambiamos el nombre, ¿okay? Solo le cambiamos el nombre al cuadro de texto, al cuadro combinado y al botón. Okay. Hágale ese cambio y pruébelo de nuevo y me avisa si le sigue cambiando el valor. Mario, ¿verdad? No, yo, Ah, Carlos. no, Carlos, perdón, perdón. Siempre Haga me eso. bloquean. No, Este. encuentro colectivo. Si me puede compartir pantalla para poderle ayudar. Ahí está, ya está cargando. Ok, ahí téngalo. Bien, vaya al formulario.
Veo que tenemos acá al lado izquierdo, dele donde dice conversor al formulario y doble clic. Ok. Dele clic ahí a ese. Aquí, mire, ahí donde dice name. No, ahí dejé eso. Ahí, eso, cámbielo. Póngale etiqueta. Ahí no importa el nombre que tenga. Las etiquetas, esas sí no las nombramos porque no las necesitamos, a menos que quiera hacer lo que se veía ahorita, que era asignarle una variable. ¿Ok? Vale, ahora ejecútelo. Presione Enter. Ahora ejecútelo. Como que no lo ha guardado. A ver. Dele cancelar. Dele archivo. Aquí mismo, archivo. Archivo. Ay, ya lo está ejecutando. Hoy sí, Hoy amigo, sí, sí. ¿verdad? Ok, listo, entonces. Es sí. Ahí estamos. Gracias. Ok. Ahorita voy yo. Listo. Entonces vamos a hacer la segunda parte, que los pase de Fahrenheit a Celsius. Entonces vamos acá y le vamos a poner un else. ¿Sí? ¿Qué le vamos a decir acá? Si es Fahrenheit. Fahrenheit convertir a Celsius. Ok. Entonces, ¿cuál es siempre temperatura? Es igual. Ahora sí vamos a ocupar paréntesis. Text temperatura. Punto value, porque vamos a ocupar paréntesis, porque primero necesito hacer esta operación, que es el valor del cuadro de texto menos 32, y eso lo multiplicamos por 5 sobre 9. ¿Ok? Y al realizarlo, nuestro message box va a ser igual a temperatura. Y ahora le ponemos Celsius, que es el contrario, ¿verdad? Nuevamente, agregamos estas textos que sirven para obviar esas opciones y le ponemos acá Celsius. Cerramos comillas y así es como nos debe quedar el código. ¿Qué significa AMP? Es un código que se le pone para evitar, o sea, para como reservar ese espacio que no se va a ocupar. Recuerde que aquí es donde nosotros teníamos las opciones, por ejemplo, VB y ponerle si es de tipo exclamación, tipo advertencia y lo que estuvimos practicando las sesiones anteriores, donde también le decíamos qué tipo de botones tendría que ocupar. Entonces, al poner eso, quedan los espacios reservados y llegamos al final
que es donde nosotros le ponemos nombre a la casilla o al cuadro de diálogo que nos va a aparecer. ¿Sí? Acá, Gracias. Fahrenheit. Y si yo lo pongo al revés, me lo convierte a Celsius. Y acá está. ¿Ok? Recuerda que una de las opciones era cuando no tenía nada. Nosotros le pusimos acá que nos mostrara el de información. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ponerle esto, quitamos una de las opciones y ahí se lo agregamos. Pero ahí estamos. ¿Ok? Gracias. Bueno. Entonces, recordemos que este primero lo que hace es llenar nuestro combo. Este. ¿Sí? Cuando yo le doy clic, mire, el primer ítem es Celsius y el segundo es Fahrenheit. Y acá se comienzan a enumerar desde cero. Por eso es que el combo tipo inicia en el list index 0. 0 es Celsius. Si yo tuviera otro arriba de Celsius, ese sería el 0. ¿Ok? Haga las pruebas, por favor. Y verificamos que funcione. Listo. Muy bien, funcionó o a alguien no le funcionó. Recuerde que si tiene dudas, pregunta. Bien, me imagino que sí les funcionó porque ya nadie dijo nada. Entonces, por favor, aquí quiero ver. Acá en medio, póngale un comentario y le pone su nombre completo y me manda una captura ahorita, por favor. Así como lo tiene, para poder pasar al siguiente. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Como les comentaba, podemos hacerlo desde acá, desde Visual Basic, que es el mouse. Y podemos también
en Excel agregar un botón que nos permita ejecutar el formulario para no entrar a Visual Basic y tener que hacerlo. Entonces, vea, ubíquese ahí en cualquier celda, no hay ningún problema. Luego está la opción insertar y en el controles active está botón de comando. Damos clic y damos clic en Excel. ¿Ok? Y ahí tenemos coma botón. Ya le vamos a cambiar la propiedad, ¿verdad? Bien, entonces, espérame. Regreso a Excel. Acá, en el clic derecho, tenemos las propiedades. Carga. Y en el caption es donde nosotros le podemos poner convertir temperatura. ¿Ok? Y también, si usted quiere, le puede cambiar el nombre del botón. Si no, queda así. Aquí no hay ningún problema si no le ponemos nombre, pero lo ideal es que los rotulemos, ¿verdad? Entonces, en este le vamos a poner botón abrir form. ¿Ok? Botón abrir form, que quiere decir que es el botón que vamos a ocupar para abrir un formulario. Ok. Con el cambio realizado, cerramos. Damos acá doble clic. Y vamos a trabajar. Este no. Este sí. Al hacer clic. Entonces nosotros le vamos a poner, ¿qué nombre tenía nuestro formulario? Conversor, ¿verdad? Sí. Este es el nombre de nuestro formulario. Sí, conversor. Ok. A cambiar hay que cuál era el nombre que le pusimos formato propiedades voy a copiar acá le vamos a este es el nombre que tenía, ¿verdad? Nombre definido, ya se lo pusimos. Botón abrir form. Esa era. Vamos a ver. Quiero ver el nombre del formulario, si lo tenemos bien. ¿Dónde están las propiedades? Ver. Propiedades. La vamos a poner acá en el nombre del formulario FRM en minúscula FRM para que nos quede
más claro que es un formulario. Ok. Convertir temperatura. Yo veo por qué no nos funciona. No tengo acá ninguna. Cambiémosle el nombre al archivo antes que se nos olvide. Archivo, guardar como, examinar. Vamos a poner la sesión 17 y siempre el libro de Excel habilitado para macros. Previso, botón abrir. Al hacer clic, tendré que el problema está acá que le cambiamos el nombre. Lo vamos a volver. Sí, lo voy a volver a hacer. Voy a borrarlo. Quiero ver por qué es que no nos. Si no, no le voy a cambiar el nombre, solo. Voy de nuevo a insertar. Control. Y solo le vamos a cambiar el nombre. Convertir temperatura. Vamos a dejar así. Show. Vamos a ver si hoy sí funciona. Ahí está. El problema era el nombre. Entonces, hagámoslo de nuevo. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Voy a Sí, borrar. desde el principio. Otra vez porque nos perdimos por ahí. Ahorita voy a borrar, bórrelo usted también si ya lo tenía. Bueno, que ya no lo puedo. Tengo problemas con mi memoria, ahorita no me quiere ni borrar el botón, pero me imagino que ustedes sí ya lo pudieron borrar. Ni siquiera el menú derecho me aparece. Ay. Bien, me voy a cambiar de hoja y ahí voy a empezar. No importa si usted lo tiene en la hoja 1, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos acá a programador. Ubíquese en cualquier celda. Luego, vamos a ir a insertar y en los controles ActiveX vamos a marcar la primera opción, que es el botón de comando. Damos clic en cualquier parte. Entonces acá usted lo puede mover de lugar. Lo voy a poner por acá. ¿Ya lo tenemos eso? Sí. Muy bien. Entonces ahora, sobre el botón, vamos a dar clic derecho. Y en objeto, botón de comando, le vamos a dar modificar. Y ahí es donde vamos a escribir convertir
sentir temperatura. ¿Ok? Y acá le podemos cambiar el tamaño. ¿Listo? Entonces, como le digo, usted lo puede mover de lugar. Si usted quisiera que esté dentro de una celda, le debe cambiar el tamaño a la celda, pero recuerde que aunque hagamos eso, el comando siempre está sobre las celdas. ¿Ok? Ya lo tenemos. Listo. Bien, entonces vamos a darle doble clic al botón para que nos mande a Visual Basic. Y acá lo único que vamos a hacer es poner el nombre del formulario, que es frmconversor.show. Okay. Entonces, cuando ya esté, guarde los cambios, nos vamos a Excel, deje de seleccionar el cuadro y ya le tiene que funcionar. ¿Sí le funcionó? Voy a poner el código, Lick. Quiero verificar algo. Por favor. ¿Cuál? ¿El del botón que El acabamos de botón. crear Sí, o... el del último. A ver si... Sí. Es que lo que pasa es que ahorita ya no puedo seleccionar esto. Que la máquina me está fallando, lo siento. Mire, se lo voy a decir para que lo pueda, porque ahorita lo que tiene que hacer primero es darle doble clic a ese botón. Sí, ahí estamos ya. Bien, entonces después del private sub, command button 1, guión bajo clic y paréntesis abierto cerrado, Exacto. y hay un end sub en Sí. medio de esas dos líneas. Sí. Usted va a poner el nombre del formulario. En el caso, si lo hicimos igual, su formulario se tiene que llamar FRM Conversor. Ahí está el problema. Ya vi. Si no se llama así, va a ser bien difícil. Sí, ahí está el problema. Ahorita lo arreglo. Ok. Bien, ¿le funcionó ahora? Sí, gracias. Ok, listo. ¿A los demás sí les funcionó? Sí. Muy bien. Entonces vemos acá que también en las celdas, en la hoja de cálculo como tal, podemos activar o agregar otros controles.
Le voy a enseñar algo que hice rapidito, solo para que tenga una noción. Quiero ver documentos. ¿Cómo se llamaba este archivo? Ah, aquí está. Bien. En esta, todos estos cuadros, estas casillas que están acá, se agregaron. Vamos a ver si me lo muestra por acá. Encuesta. Hoja 1, hoja 2. No tiene programación en Visual Basic, pero fueron creados por medio de esta acción. Okay, una casilla de control. ¿Y eso por qué? Ah, porque si yo vengo y le activo acá, puedo decidir que me muestre cuáles son las opciones que yo marqué. Mire, si yo regreso y de casualidad vine y marqué otro. Mire, me dice marqué uno. ¿Por qué? Porque me pasé de la selección. Entonces, estos son controles, ¿sí? Del ActiveX. Y para obtener los resultados acá, hice, pero me lo voy a quitar la, le voy a poner la contraseña. A ver si me acuerdo. Me acuerdo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces yo tengo acá, mire, esto sí lo hice con la función sí. Creo que este es el más largo. Vean todo lo que le hemos creado, para que me permita a mí escoger solo una opción, porque si yo escojo dos, entonces no me puede dar un resultado. Entonces, aquí es donde vemos que podemos combinar los controles del ActiveX o de formularios y los procedimientos habituales de Excel. Acá, si está activo el cuadro, o sea, si yo le puse una casilla, un chequecito, es verdadero. Si no está activo, es falso. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de pasar una encuesta y tener los resultados. Y esto, miren, se aprende a crear por medio de comentarios. ¿Ok? Así que, así como ahorita pusimos el botón para medir la temperatura, así podemos ocupar otras opciones. ¿Ok? Bien, ahorita tenemos alguna duda. ¿No? ¿No hay dudas? No. Ok, entonces recordemos que todo esto es práctica, ¿verdad? Práctica, práctica, práctica. Entonces, yo en la plataforma, recuerde que ahí tiene material de apoyo, ¿sí? Recordemos que ahorita ya debemos estar trabajando en la semana 4 ya están apareciendo los procesos, los avances de ustedes. Sí, habíamos comentado que no se veían los avances, pero ya están. Entonces, en la plataforma, la sección 4, ahí tienen, esto es para que repase, ¿ok? Mire, tenemos acá
formularios de Visual Basic. Tenemos los controles y todo. Ahí usted puede descargar las plantillas y trabajar la parte de la programación, que es en la que le está guiando la colega. ¿Ok? Yo quizás para mañana también le voy a enviar ya el formulario para que ustedes solo lo tratemos de programar, pero sí quería enseñarles cómo agregar esta división. Así que este lo vamos a hacer mañana y vamos a empezar a trabajar con él. Si usted quiere avanzar con esta parte, hágalo. Y esto lo hacemos después, pero cada cuadro de texto y estos dos, los productos y países, yo le voy a enseñar cómo lo vamos a hacer, porque vamos a traer la información desde una celda para no estar escribiendo o inicializándolo en el inicio del formulario, así como hicimos esto. ¿Ok? Porque entonces ya se nos hace más largo el código y realmente que no es necesario cuando podemos ahorrar el proceso haciéndolo de esa manera. ¿Estamos? Billy, lo único que Sí. preocupa es cómo nos vamos a aprender todos esos códigos. No, no se aprenden. Lo que pasa es que lo que yo recomiendo o sugiero es de que usted vea qué es lo que quiere hacer o qué información es la que captura su formulario y puede ir a uno ya hecho y tomar el código que necesite haciendo los cambios necesarios. Créanme que la mayoría de programadores así es como lo hacen. No vaya a creer. Hay unos que sí van desde cero y rapidito, ¿verdad? Pero en lo personal, yo lo que les sugiero es, ok, si yo ya tengo programado un combo box, entonces puedo ir a ver cómo está programado y de ahí apoyarme para realizar lo demás. ¿Sí? Ya van a ver, con este que vamos a hacer mañana, ya le queda todavía más definido para que venga y haga otro formulario más. Y usted va a sentir que es más sencillo. ¿Ok? Ahorita sí, nadie se termina de aprender los códigos, no se preocupe. Gracias, Lee. Vaya pues, vaya pues. ¿Los demás tenemos alguna duda? Ok, ¿cómo estamos los demás? Que ve quién me escribió. Exacto, William. Esto es de practicar, pero ahí en la plataforma tienen ustedes estos ejercicios. Les sugiero, les recomiendo y les pido encarecidamente que lo practiquen. Ok, hágalo. Haga los ejercicios que ahí están. Ahí va también el paso a paso. ¿Ok? Le van a decir de clic aquí, escriba esto, escriba lo otro. Y ahí usted va a poder también obtener resultados. Si en el proceso usted tiene alguna duda, escríbame. ¿Ok? Si en el momento no le contesto es porque tal vez no estoy con el teléfono a la mano, pero igual en cuanto pueda yo les resuelvo. ¿Ok? Entonces, guardemos los cambios. Ya para mañana será un nuevo libro. Así que, si no hay más dudas, ¿Todo bien? muy bien. Si todo está bien.
Lo vamos a dejar hasta acá y nos veremos el día de mañana. Hoy es la sesión 17, entonces en teoría nos quedan tres, ¿verdad? Jueves, viernes y lunes. Entre jueves y viernes trabajamos el formulario para que veamos cómo funciona. ¿Ok? Okay. Bien. Pasen feliz noche y nos vemos mañana, primero Dios. Buenas noches, Buenas William. noches. Buenas noches, Buenas William. Buenas noches, Oscar. Bien, voy a finalizar para todos y nos vemos mañana.